Su nombramiento como nuevo miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional nos obliga a lanzar una mirada retrospectiva a la vida y obra de uno de los mejores boxeadores de su época, el mítico Roy Jones Jr., de combinaciones letales y relampagueantes. De ofensiva aterradora y una defensa impecable, este boxeador estadounidense gustó y ganó tanto que fue considerado el mejor boxeador de la década del 90 por la Asociación de Escritores de Boxeo de América. Y no era para menos, pues con su desbordante accionar dentro del ring era de esos espectáculos que pocos o nadie quería perderse. Y pensar que esa historia de boxeador exitoso comenzó con la historia de un niño y luego adolescente que era maltratado por su padre. Roy Jones Jr. era uno de los cinco hijos de un excombatiente de Vietnam que tenía una granja en Pensacola, Florida. Ahí el pequeño Jones solía vivir atemorizado producto de la constante violencia física y psicológica a la que era sometido por el viejo Jones quien se mostraba como el típico militar que lleva la rudeza de la guerra al ambiente familiar. Tanto era el sufrimiento de Jones que en más de una ocasión valoró la opción del suicidio. Herirme o morir podría haber sido mejor que la vida que estaba viviendo. Me dolía todo el día, todos los días. Le tenía miedo a mi padre. Él se detenía con su camioneta y comenzaba a buscar algo que había hecho mal. No había escapatoria. Contó una vez durante una entrevista para Sport Illustrated. Fue su mismo padre quien lo introdujo al boxeo considerando que podía sacarle cierto provecho económico. Para entonces, un niño de 10 años, Roy Jones Jr. nunca imaginó que, guante en mano, construiría una carrera de fama mundial. Acostumbrado a las golpizas de su padre, quien solía azotar a sus hijos por 20 minutos, Roy Jones Jr. asimilaba los golpes de sus rivales y se imponía con tanta frecuencia que a los 15 años ya era una gran promesa de su condado. Tan bueno era que en varias ocasiones ganó el prestigioso torneo Guantes de Oro y en 1984 ganó las Olimpiadas Junior de Estados Unidos. Cuatro años más tarde, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl, una presea dorada que le llegó nueve años después, cuando el Comité Olímpico Internacional corrigió un error que le había dado a Jones la medalla de plata en lugar de la de oro que se merecía. Tras brillar en el boxeo amateur, Roy Jones decidió llevar su estilo temerario al pugilismo rentado. Rápidamente empezó a provocar asombro. Tan es así que sus primeras 21 peleas las ganó y 20 de ellas fueron por nocaut. Fue entonces que le llegó su primera oportunidad titular y ocurrió ante nada más y nada menos que Bernard Hopkins en 1993. Jones se impuso por nocaut y se adueñó del vacante campeonato de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo. Al siguiente año subió a las 168 libras para retar al campeón de la FIP. James Tony, uno de los mejores libra por libra del momento. Jones volvió a mostrar su clase y se impuso por decisión unánime en Las Vegas. Tras cinco defensas del título supermediano, Roy Jones Jr. subió a las 175 libras y el 22 de noviembre de 1996 superó por decisión unánime a Mike McCallum para consagrarse campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. Un año más tarde, el 3 de marzo de 1997, sufrió su primera derrota tras 33 victorias consecutivas y 29 knockouts. Perdió por descalificación ante Montel Griffin, a quien golpeó estando este en la lona. Sin embargo, cinco meses después, en la revancha, noqueó a Griffin en el primer round y se convirtió entonces en campeón absoluto semipesado del CMB. Desde entonces, puso en marcha un reinado tan grandioso en la categoría que lo llevó a ser considerado el mejor pugilista de la década del 90. Pero Jones era indetenible en su afán de hacer historia y en el 2003 retó y venció por decisión unánime a John Ruiz por el título de los pesos pesados de la Asociación Mundial de Boxeo. Se convirtió entonces en el primer campeón de peso mediano que también se coronaba en la máxima categoría del boxeo. Hizo historia, pero no carrera en los pesos pesados, pues en su siguiente pelea retornó a semipesado y venció a Antonio Tarver en una decisión cerrada, por lo cual se hizo necesaria la revancha. En esa segunda pelea contra Tarver, en mayo del 2004, inició su declive al ser noqueado en apenas dos asaltos. Cuatro meses después volvió a ser noqueado por Glenn Johnson y a principios del 2005, Tarver. Le propinó una tercera derrota consecutiva. Ahí terminó su etapa de esplendor. Luego vino una importante victoria ante Félix Tito Trinidad en el 2008 y derrotas ante Joey Calzaghe también en el 2008, Bernard Hopkins en el 2010 y Denis Lebedev en el 2011, en la que fue su última etapa de grandes peleas y grandes rivales. Luego llegó un ocaso marcado por oponentes de bajo perfil y títulos de organismos poco conocidos, hasta que se retiró definitivamente el 8 de febrero del 2018, con una victoria por decisión ante Scott Sigmund en Pensacola, el lugar donde todo había comenzado. Allí, donde las golpizas de su padre forjaron su carácter temerario, le puso fin a una brillante carrera de 66 victorias, 9 derrotas, 47 knockouts y campeonatos mundiales en cuatro divisiones distintas. Fue el adiós de una verdadera leyenda, el último acto de un verdadero mago del ring.